Bueno, asteragoaz, egunon dan hori, eta lehen bezando da moduan, ba, oporrak ondo igaru izana espero dut, eta hemen gagoz osta bere bueltan. Bueno, lehenengo puntua izango litzateke aurreko bileraren aktaren onestea, ez dugu eze bezartu, beraz orain besterik ez balego, onartutzat emongo genduke akta. Ez dago besterik, beraz, onartutzat emongo dugu. Bigarren puntu izango litzateke, 19-20 ikasturteko memoriaren aurkeztea, deialdiagaz batera hartu dozue memoria, bertan ukiko doguz ba, musika eskolako datu orokorrak, hor dago zan langileak, euren egunean egunerokoa, memoria ekonomikoaren laburpentsu bat beba dago, eta gero esan genkena da ba, atal bi egon daiteke zela COVID aurreko sasoia eta COVID osteko edo COVID sasoia esan da gigun. Ondinoz da, zoritzarrez ez da maitu egoera eta. Lehenengo zatian esan genke, ito horretariko bat izango litzateke, ba, eskolaren parte hartzea Getxoko Islan proiektuan, eta ba, egunean eguneko programazioa, ikasketak eta gabonetako ekitaldiak. Eta gero, ba, bigarren sasoia, ba, izan zen aurreko kontseiluetan azaltzen joan garen moduan, ba, COVID protokolo guztiak, irakasketa onlinea eta bar, eta bar. Horren inguruko informazio zehatza, ba, memorian daukazue, irakurri badozue. Eta gero, ikusiko dozue, ba, orain apurkan-apurkan, osta bere, ba, egitaldiak, egitarauak eta bar, berreskuratzen joango garela. Eta gitzi gora bera hori da memorian agertzen dana. Igual Joseanek datu itxuren bat emongura duzku, zehatzago, edo galderari badeuko zue, ba, ah, bueno, borduan, ba, zati hau, aztertutzat emango genduke. Urrengo puntua izango litzateke, 2021 ikasturteko matrikulazioa. Bueno, ba, oraintzen momentu honetan, esan genke matrikulazio sasoia eginda dagoala, 1112 ikasle daukaguz momentu honetan, eta esan genke, gitzi gora bera, hogeita mairu, ikasle barri sartu dirala eskolan. Baina, momentu honetan, esan genke, ba, movimendua handiko sasoi bat dala, behin bakotzak bere ordutegia ezagutzen dagoenean, ba, movimendu asko egoten dira, eta batez bere aurten COVID sasoia dala eta eszedentzia nahikotzu ikusten gabiz jentea eskatzen dagoala, ezta? Ba, bilur dalako eskolatara joateko edo beste hainbat arrazoien gaitik, ba, aurten eszedentzia asko sartu jakuz. Eta Joseanek datu gehiago mongo duzku, zehatzagoak, eta... Bai, ez. Bueno, egunon lagunok, buenos días a todos. ¿Se oye? Sí, se oye, ¿verdad? Es que con esta mascarilla todavía no me he acostumbrado, que me come mucha voz. Bueno, pues como os ha comentado Irantzu, procedimos a renovar la matrícula. Se matricularon 1.112 personas, todavía está vivo, la matriculación sigue viva. Algunas más de las que teníamos matriculadas el curso pasado, que eran como 1.065, si no creo mal recordar, 1.065 o 1.056, me bailan los dos últimos, y esto que demandan 1.780 asignaturas. Entonces, ahora mismo estamos procediendo al ajuste de la matriculación porque con el comienzo del curso hay algunas familias que tienen un poquito de temor, sobre todo al tema COVID en niños pequeños y en los mayores que también, y en ellos, para ellos lo que estamos empezando a activar es el tema de la enseñanza también online. Estamos trabajando con el Departamento de Informática para poder equipar las aulas, por lo menos con webcam y micro, porque cuando estuvimos trabajando en la situación anterior en la pandemia, el profesorado esa enseñanza la impartía desde casa, y esperamos, pues, de aquí al día 15 de octubre tener las aulas ya equipadas para poder empezar a hacerlo. Entonces, como os decía, estamos ajustando esas matriculaciones
Como os comentaba en la última reunión que tuvimos, las solicitudes de las prematrículas habían caído con respecto a otros años, también por el detectábamos que era el mismo motivo, pero el horario de oferta, el horario lectivo que tenemos en la música escuela, ya veis que prácticamente no va a quedar alterado. La distribución del alumnado por niveles de enseñanza, que lo tenéis ahí, pues como veis, nuestro nivel 1, que son los niños de 4 a 6 años, más los del nivel 2, que son como 655, suponen prácticamente alrededor del 70% de la matriculación que tenemos en la música escuela. Si lo atendemos por edades, en cambio, esa distribución baja, en el sentido de que los que empiezan a cobrar fuerza, los que cobran cierta fuerza es el alumnado que tiene más de 18 años, que este curso escolar empieza a representar casi un 39% del alumnado que tenemos, ¿eh? Ese 39% más el 13% o 14% que representan los niños de 4 a 6 años, hacen un 53%, queda el resto para la gente que tiene entre 8 y 12 años y entre 12 y 18. Los de 8 y 12 son más que los de 12 y 18, lo tenéis ahí en el cuadrito, con lo cual también nos llega a mostrar o nos llega a decir que ese tramo de edad entre la secundaria y el bachillerato, que los chavales empiezan a veces a tener un poco más de presión con la educación obligatoria, pues nos pasa una pequeña factura, a pesar del esfuerzo que hacemos de que se puedan quedar solo en agrupaciones. La distribución de la demanda nos permite seguir manteniendo la oferta de la escuela, que sabéis que se basa importantemente, de una forma importante, en lo que es la existencia de las agrupaciones de la propia música escola, las dos orquestas de cuerda, las dos bandas, los dos, tres coros que tenemos, los tres combos de jazz, diversas fanfarrias, y seguro que alguno se me queda en el tintero, ¿eh? Son creo que vienen a ser alrededor de 230 alumnos que tenemos haciendo enseñanza en este tipo de agrupaciones. No hay tampoco una demanda excepcional en alguna de las especialidades, sino que la distribución viene a seguir ya la demanda típica que tenemos en los últimos años de la música escuela, ¿eh? Ajustaremos también para este curso, en función de cómo podamos, las actividades que solemos realizar. Me imagino que, por lo que estamos hablando ya, profesorado y el equipo directivo, lo que son las macroaudiciones con 90 o 100 niños en el escenario, no va a haber ninguna de esas, pero vamos a seguir teniendo actividades con nuestro alumnado y, en la medida que podamos, seguiremos trabajando el impacto social de la música escola, tanto con los alumnos directamente, con algunos exalumnos y, bueno, pues otros recitales y conciertos del tejido asociativo más cercano a la música escola que llevamos realizando en nuestros últimos años. Deciros también, bueno, pues noticia de que dos personas vinculadas a la música escola, dos alumnos, han entrado este año en centros superiores de música. Todos ellos han hecho prueba tanto en el centro superior del País Vasco, en Musiquene, en Navarra, Zaragoza, algunos Salamanca, otros en lo que son en Barcelona, y bueno, pues más o menos, lenguaje coloquial, se los han medio rifado, porque han hecho unas pruebas de acceso muy, muy, muy brillantes, y nosotros estamos muy contentos, También los chavalitos y chavalitas que accedían a la enseñanza profesional en los diferentes conservatorios, tanto Bilbao, Leioa y alguna Baracaldo, también han superado esas pruebas. Entonces, yo en eso estoy muy, 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 muy satisfecho, muy contento. Así que espero que sea un curso interesante, atractivo y también un curso que para nosotros suponga el inicio de un paso nuevo, que sea el poder empezar a pensar que podemos tener en Guecho una oferta de enseñanza musical municipal online también, Ese camino lo queremos recorrer. La verdad es que os digo que no tengo tampoco excesiva prisa, prefiero, como decía el refrán, paso de buey, tripa de lobo y de vez en cuando hacerse el bobo. No quiero fuegos artificiales, sino que lo que me gustaría es que las cositas que vayamos haciendo pues se vayan asentando y vayamos ganando en experiencia, y tendremos que dedicar también tiempo a formación, porque nosotros, la plantilla de la música escola, somos digitales en el sentido de que hacemos utilizar muy bien el dedo para todo, pero el mundo de las nuevas tecnologías a veces nos cuesta un poquitín, Así que, bueno, si tenéis alguna preguntita más sobre la matriculación,
Os la comento. Algún cuadro está un poco pequeñito, dentro de la información que os he enviado, y el último cuadro de todos sobra, sobra, porque está incorporado en el anterior. Me he dado cuenta mientras lo estaba preparando, pues era para un poco economía de recursos, pero se me ha escapado ese cuadro que pertenece a otro archivo, de cursos anteriores. Y eso es lo que os puedo contar. No, galderarik ez badagoen matrikulazioaren inguruan, urrengo puntura joango ginateke, eta izango litzateke, ba, kainerako kontuen egunekoa. Bueno, ikusi ikusen duen moduan, bialdutako informazioan, sasoi horretan, uneko 42 aukidogu ejekutatuta, normalean gehiago egoten da, baina pandemia egoerak, ba, eta hainbat ekintzen ba, bertan behera geratzearena edo etetea, gehien bat esan da, ba, ekarri dau, ba, gastu batzuk ez dirala dagokion sasoian egin. Eta apurkan-apurkan orain hasiko garala osta bere, ba, bere sasoian etendana ba, berreskuratzen. Ez dakit kontuen inguruan galderarik daukazuen, hor daukazu informazio guztia, ez badeko zue, ba, urrengo puntura joango ginateke. Bale, ba, urrengo dagoaz. Zuzendaritzaren hiru hileko txostena bete beharrak ordaintzeko legezko epen beterazpenari buruz. 01/2020 hiru hilabetea. Bueno, horbe hor daukazue, informazio guztie, batan bate epezkanpo geratu zan, baina tramiten kontuen gaitik izan da, eta ja sasoi honetarako danak dagoz ordainduta. Beraz, galderarik ez badagoen inguruan be, urrengo puntura joango ginateke, azkenengora galderak eta beste gai batzuk. Idatziz ez dugu SB hartu, beraz, orain ez badago galderarik, amaitutzat emango genduke. Bai, Javier, esan, mesedez? Buenos días. La verdad que lo podría haber hecho la pregunta en el apartado que hablábamos de la matriculación. Yo insisto un poco, ya lo hice hace unos meses, me sorprende mucho el número del alumnado. Es decir, tenemos una sede nueva para enseñanza musical, como es las dependencias dentro de Música Barri, y sin embargo no ha habido un aumento de alumnado. Es decir, tenemos dos sedes, o entendemos como que tendría que haber habido un incremento importante, porque si no, ¿para qué hemos hecho la segunda sede? No se me dio una contestación un poco lógica cuando hice esta pregunta, pues creo que más o menos hace un año. Sí me gustaría volverla a hacer y reconsiderar la realidad. Tenemos dos sedes y seguimos con el mismo número de alumnos. Eso es lo que no he terminado de entender. Hombre, joan dan kursotik eta ona, gaur egun, euneko 10 baino gehiago hasi dugu. Bueno. Pero apurkan, el aumento de la segunda sede es de más del 10%. No hemos ampliado un 10% de espacio. Hemos aumentado sensiblemente mucho respecto a lo que había en Andrés Isasi. Es decir, que si tenemos ahora otra segunda sede, entiendo que esa segunda sede habría que haber dotado de más profesores, de más medios, para optimizarla y sacarle el máximo rendimiento. Pero si no, no tiene sentido la segunda sede, creo yo. Ahí. Sí, tenemos dos sedes, pero la plantilla es la misma que la que teníamos antes. Pues entonces, claro, cuando tenemos la oferta ahí, pues todos sabemos de dónde se viene. No tiene mucho sentido hacer una segunda sede si luego no la vamos a dotar de plantilla para incrementar el número de alumnos. Porque además entiendo que si se hizo la segunda sede se haría porque había una demanda que no podíamos satisfacer en Andrés Isasi, porque entonces si no, no tiene... No es comprensible. Sí, bueno, los que conocéis la Escuela de Música, la sede de Las Arenas y la que conocéis ahora en Algorta, la verdad que la de Las Arenas ya no podía ser. Las instalaciones, yo creo que de aquí solo Joseba asistía a los consejos rectores cuando eran en el sótano aquel, que era bastante poco, igual también Javi, bastante poco hospitable, por decirlo así, acogedor y
Toda esa zona tuvimos que sacrificar porque alguna inspección educativa también nos decía que aquello estaba como muy bajito y para mantener la propia actividad necesitábamos de otra sede. Luego también históricamente os hablo desde el año 87-88 del siglo pasado, el ayuntamiento se había propuesto hacer una segunda sede de lo que entonces fue el conservatorio en Algorta. La primera idea fue el edificio San Martín y bueno, porque también estudiando un poco lo que es la procedencia de la demanda, pues prácticamente el 50% de la demanda que teníamos en aquella época era algorteña. Entonces, acercar el servicio a los algorteños también era algo para poder poner en valor. Y desde luego que también mejorar la calidad de las instalaciones iba a redundar también en una mejora de las propias prestaciones. Entonces, yo creo que eso también es para poner en valor, ¿no? Y luego, pues la filosofía, por decirlo así, que en un comienzo había y que sigue habiendo en Musique Barri y que también se daba de inicio en Andrés Isasi y en Las Arenas, pero que nunca se había igual puesto en valor, de poder lanzar a la ciudadanía un mensaje de que la acción cultural y educativa desde el punto de vista artístico, concretamente en el nuestro, el musical, intentábamos combinar las tres partes de la cadena de valor, como era la formación, la exhibición y la creación, pues Musique Barri es algo que lo dice muy claramente, ¿no? Y Andrés Isasi ahora, si lo lees, bajo ese prisma también, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que bajo esa lectura, pues Musique Barri, las dos sedes aportan a lo que es el proyecto, o a lo que puede ser la propuesta de Getxo para su ciudadanía. Hay otro dato también, que bueno, pues eso siempre también se puede mejorar, ¿no? Y es que en cuanto a lo que es la tasa de población que tenemos escolarizada musicalmente en Getxo, en propuestas oficiales, por decirlo de alguna así, de esa manera, pues se acerca mucho, si no está ya, en la media de los países europeos que tienen una apuesta por este tipo de educación un poco potente, ¿no? Que es el 1,5% de su propia población. Que evidentemente podría ser el 2, el 2,5 o el 3. Bueno, yo creo que muchas veces para nosotros, para lo que es la escuela de música, trabajar alternativas de modelos de enseñanza impartidos bajo subcontratación del servicio mediante capítulo 2 es más complicado, ¿no? Pues porque al fin y al cabo es una actividad que se desarrolla durante el curso escolar, que tiene vocación de continuidad y que luego tendrías que justificar que eso tiene que estar, pues tiene que suponer un incremento al final de plantilla. Pero yo creo que esa es una decisión que políticamente juego un poco el comentario, que se podría retomar una vez que la situación económica general pues pueda ser un poquito más favorable, ¿no? Pero sí es verdad que hace un curso, dos cursos, salíamos de la crisis del 2011 y que ahora estamos con el tema de la pandemia. Yo creo que ahí nuestro objetivo es poder servir a cuantos más mejor, optimizamos nuestros tiempos, sabemos que hemos tenido alguna experiencia que nos ha dicho que estábamos muriendo de éxito e intentamos que todo eso se reconduzca. Y luego, pues hay también un perfil de demanda que es el que es. O sea, esta demanda de servicio, sobre todo, se produce mucho por las tardes, ¿eh? Y por las tardes, como podéis ver en los datos de la memoria, excepto los viernes, que Las Arenas pierde un poco de fuerza, en el resto estamos prácticamente a 30, 31 aulas utilizadas que suponen mucho de la capacidad que tenemos en el esto. No tengáis ninguna duda que si hubiera una presión que no pudiera ser controlada a través luego del recambio con las listas de espera, a la medida que va habiendo solicitudes de baja y de excedencia, pues estaríamos hablando también de otra cosa, ¿eh? Pero yo sí que creo que bueno, hay una pequeña demanda, por decirlo así, de atención a niños pequeños, que igual se podría estructurar de otra manera, pero eso es para hablarlo en otro momento. Y no hay tanta presión de alumnos adultos como sé que hay en algún otro municipio con menos habitantes que te pidan una oferta de mañana constante y con garantía de continuidad, ¿eh? Ahora mismo tenemos tres mañanas que estamos impartiendo clase en Las Arenas y una mañana que impartimos clase en Algorta.
El flujo de profesores es 4 o 5 profesores por la mañana, para unas 3 horas de clase. Es que si hubiera esa potencia, pero bueno, la realidad va un poco por ahí, Bueno, yo te agradezco la explicación que me das y me has dicho muchas cosas, pero realmente me remito casi casi a tus palabras de hace un año cuando tú mismo considerabas que efectivamente era factible el incremento del alumnado. Yo no sé si en el 100%, en el 50%, en el 60%, ahí no llego porque no estoy en la realidad diaria de la escuela de música. Pero vuelvo a insistir y de alguna manera también creo que tú lo has dejado ver. Si hemos hecho una segunda sede, tendríamos que haber tenido también una mayor contratación de profesores, que igual no es el momento porque estamos en la pandemia. Bueno, la pandemia ha sido una cosa sobrevenida que nos ha venido a todos, pero tampoco he visto que haya habido una voluntad de, bueno, pues vamos a contratar más profesores porque tenemos otro segundo conservatorio o escuela de música y podemos aumentar nuestra oferta. A ese respecto, también hilando una segunda respuesta, una segunda pregunta, y porque además has hablado del alumnado adulto, sí me gustaría saber, que lo hemos tratado aquí y quedó un poco en veremos, cómo está el tema de esta serie de personas que querían tener sus clases de piano, que como habían pasado ya un tiempo, pues no tenían derecho a seguir dando su clase de piano y queríais meterles en la agrupación. ¿Ha habido alguna plaza libre o vacante para que puedan Sí. retomar sus clases o Sí. definitivamente no van a poder o cómo está la Sí, situación? ahora se oye. Mira, yo como mejor. Sí, y curiosamente, en donde más teníamos presión, que era ese alumnado de piano, al que le dedicamos en la última reunión un buen tiempo aquí, la profesora que les imparte las clases continúa de baja y han decidido solicitar todos la excedencia en la actividad de música de cámara, y sin la música de cámara tampoco estaban con la posibilidad de incorporarse a la enseñanza de piano, pues están en situación de excedencia. Es decir, que uno de los problemas que tenemos este tipo de centros es que la adhesión se produce mucho al propio profesor. Si el profesor no está, pues la gente dice, oye, es que yo con el nuevo no sé si me va a hacer no sé qué y tal. Bueno, pues nosotros damos garantía de que la actividad continúa, pero ellos son los que libremente deciden si quieren seguir con nosotros o no. Nos han solicitado la excedencia de 28 personas que teníamos matriculados ahí, nos han solicitado la excedencia 25. Entonces, ¿quiere decir que estas personas han decaído, que no quieren sí, seguir? Han decaído, sí, han decidido. Las mismas que estaban queriendo sí, seguir estudiando, sí. que ya no podían, pues porque ya habían Eso superado es. No sé qué, un grupo Eso de es. años. Tenían que incorporarse a la enseñanza de música de cámara, estaban matriculados para eso. Vale. Y bueno, hay ese efecto y también otro, que la mayor parte de ellos, cuando hace piano a cuatro manos, sí, pues se suele tocar, dicho con cariño, a veces culo con culo. En un ya. mismo piano tocaban dos. Pero estas personas querían dar clase de piano, si mal no tengo entendido. Tienen que dar clase de música de cámara, que os lo Por comenté eso, en que la se última les iba a dar reunión, música de cámara y se han dado de porque baja claro. de todo, han pedido la excedencia en todo, sí. Entonces, y Su recuerdo plaza también queda libre para que nueva gente de la calle. su plaza de piano, si hubiese habido plazas libres, se les iba, entendí, igual entendí mal, entendí que si había plazas libres de piano, a estas personas se les iba a incluir en piano. Se conoce que no hay plazas libres de piano. No había sitio en piano, se quedaron matriculados en cámara, a espera de que hubiese plazas, pero no han tenido tampoco la paciencia de esperar, Entonces, bueno, se ha producido. ¿En cámara le llamáis también a cuatro manos? La música de cámara es, claro, o música de violín, cámara es porque toda aquella actividad que se ya. produzca por más de un alumno. En música de cámara en concreto, lo hablamos para el caso del piano, hemos estado trabajando clases de música de cámara de 2, de 3 y hasta de 4 alumnos, entre 2 y 6 alumnos. Es lo más habitual, entre 2 y hasta 4, pero excepcionalmente hasta 6 alumnos, haciendo piano a 12 manos en 3 pianos diferentes. Pero han decidido no continuar. Entonces, bueno, el año que viene, si es posible y quieren volver a estar con nosotros, pues bueno, tendremos en cuenta cuando hagamos la liquidación de la matriculación a ver las plazas libres que quedan y si se incorporan los que se puedan incorporar. En otras especialidades sí que se han quedado. También es verdad que para hacer grupo, pues una orquesta es más fácil, o una banda es más fácil, o una fanfarria es más fácil, o un coro es más fácil.
Gracias. Sí, he entendido que hay lista de espera y entonces quiero saber, a ver, más o menos de cuántas personas lo componen y qué posibilidades tienen de que se puedan incorporar a este curso. Gracias. Pues si no os importa, los datos de la lista de espera no los he traído y además fluye todos los días. Ahora mismo seguro, porque antes de entrar aquí me ha dicho una persona que se quería matricular en lista de espera, pero os la puedo proporcionar, ¿eh? No tengo ningún problema en eso. Os proporciono la lista de espera, os la envío, vamos, para mañana la tenéis. Os la preparo y os la actualizo y os la envío. Besterik ez balego, amaitutzat emango genduke. Amaituta.